Vía de Ed. Recuerdo que hace meses hice uno, pero siéndole sinceros, no terminó de gustarme, de encantarme. Sentí que podía hacerlo mucho mejor y por eso hoy me tienen aquí. Esa vez hice dos videos de 25 minutos cada uno y aunque vi que habían otras guías de Ed que también demoraban así, creo que ahora tengo la capacidad como para hacerla en menos de 20 minutos. ¿Ustedes creen que pueda? Bueno, esa pregunta es estúpida porque cuando ya haya subido el video ustedes ya sabrán cuánto dura, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ok, mejor empecemos que ya hasta me está dando vergüenza a mí mismo. ¡Empecemos! Bien, esta guía quizá tenga lo mismo que muchas otras guías que ya han visto, pero he agregado más cosas. Y no solo eso, ninguna guía te dirá qué es lo más eficiente para ti, solo para ti. Porque aunque no lo sepan, no existe algo como la mejor dungeon de farming. No. Si alguien te dice que existe algo como eso, te está mintiendo. Bloquéalo y fun. Bueno, no lo funes. El verdadero farming va a depender de cada jugador y ahora les cuento por qué. En Elsword existen tres tipos de farming: farming de drop, donde farmeas materiales y accesorios; farming de ed, donde farmeas Ed puro, o sea, la dungeon te da el Ed directamente, y farming de experiencia. Lo cual no nos interesa en esta guía, pero si tú lo necesitas, tienes una guía para farmear experiencia de la mejor manera en mi canal, Spam Spam. Bien, lo primero que deben tener para volverse los más ricos de su servidor es este pack básico. Solo así podrás empezar en el mundo del farming. Wow, me siento el típico ese que hace publicidad engañosa sobre, ¿cómo se llama esto? El mundo del trading. Esas cosas. Algunos comprenderán. Bueno, lo primero, tener como mínimo 100 puntos de resonancia y 3 personajes para farming. Uno con 100 puntos de drop en resonancia, otro con 100 para ed y otro con 100 puntos para experiencia. Pueden usar a su main, a su personaje principal, como uno de esos tres, y luego cambiarle la rezo a daño, lo típico. Les recomiendo que su personaje main, o el que más limpie de los tres, tenga los puntos en experiencia. ¿Por qué? Porque es primordial subir lo más rápido posible tu resonancia. Como mínimo, debes de llegar al 200. Pero Joss, esta es una guía de ed y de drop, no de experiencia. ¿Qué tiene que ver eso? Fácil, mientras más resonancia tengas, más drop, más ed, más daño, más rápido limpiarás las dungeon, serás rico más rápido que los que solo tienen 100 puntitos, ¿ok? Así que cuando tengas 200 de resonancia, tu personaje que tenía ed le pones drop y a tu personaje con drop le pones ed. Así, cuando farmees, ganarás no solo drop, también te llevarás el ed y así sacarás muchas más ganancias. Imagínate a uno con 300 de resonancia, también le pones experiencia. Y todo el rato que estés farmeando, estás subiendo de level mientras te vuelves rico a la vez. La otra opción, quizá tu personaje no tiene daño suficiente para limpiar la dungeon donde farmeas. Al tener 200 puntos, pues tenías 100 puntos en Ed o en Drop, ¿verdad? Pues le agregas 100 puntos en daño o 50 en daño y 50 en Drop o Ed, lo que te falte. Otro caso, quieres farmear en otra dungeon pero te falta CP. Gracias a la resonancia le pones puntos en daño y llegas al CP necesario. Y de esa manera farmeas otra dungeon que quizá pueda darte mucho más ed. Por eso mismo, tener la resonancia alta es el mejor consejo que puedo darles. Les terminará volviendo rico más rápido que otros que no le dan tanta importancia y siguen durante meses y meses sin llegar al 200. Sí, tú, te estoy hablando a ti, el que me está escuchando ahora mismo. Ok, no, broma, broma. Ay, quería meter un poquito de spam aquí. Si eres de International, te tengo un mensaje. Estoy realizando alianzas entre guilds para crear eventos con premios y organizar grupos de farming, ya sea de raid, de drop, ed, experiencia, títulos, etcétera, etcétera, con carries en cada party. Así que dile a tu líder y si le interesa que me hable por el juego. No vamos a unir guilds, así que no se preocupen, no es nada de eso, solamente es una alianza. Si quieren saber más detalles, vean los primeros minutos de este video de aquí, ya que ahí explico mucho mejor todo ese tema. Bueno, sigamos. Una vez ya tengas el pack básico de farming, ya estarías listo para empezar. ¿Dónde comenzamos a farmear? ¿Qué farmeamos? ¿Cuánto ed sacaré por hora? ¿Ella aún piensa en mí?
Sé que la mayoría tiene todas esas dudas y muchas más, así que aquí vamos a ayudarte. No te preocupes, no estás solo. Y ya, dejando la broma, por favor, es importante que tengan dos personajes, uno con drop y otro con ed. Hoy en día es muy fácil subir un personaje, además que mientras lo subes ganas mucho ed con las misiones épicas. Y justamente esta sería la primera manera de obtener tus primeras cantidades de ed, nivelando personajes. Para mí esto es lo básico que todos deben de saber, ya que desde tu primer personaje ya puedes ganar muchísimo ed. Estas son las llamadas misiones épicas, debes de completarlas una por una, sin pasarte ninguna. Les recomiendo que empiecen desde el Anox hasta el Rianor. Ahí sacarán 180 millones de ed solo por nivelar tu personaje y completar todas las misiones. Y si tienes tiempo y daño, puedes ir por Vanimir, ahí serían 56 millones más. En total serían 240 millones aprox, antes se podía llegar hasta 300 millones, pero fue nerfeado. Cada vez que suban un personaje, pónganse en su resonancia 100 puntos de drop, esto para obtener más Magical Crystals al desmantelar todas las armaduras y armas que les caigan, y para probar suerte por si les cae accesorios de Lanox, el Rianot o Vanimir. Ese ed extra siempre va muy bien. Además, recuerden que hoy en día en International y en Na puedes obtener armaduras del Rianot más 9 y Void más 9 casi gratis por la nueva actualización, así que creo que no tienen excusa para no crearse 3 personajes. Ya si tienes 200 de resonancia, pues te bastaría con 2, uno con experiencia y otro con ed y drop. Y ahora viene algo muy importante, ¿qué personajes me creo? Tienes dos opciones, o crearte personajes que te gusten, u optar por la eficiencia y escoger los mejores personajes para farming. Justamente tienen este video de aquí donde digo las cualidades de cada personaje. Ahí podrán saber qué tan buen farming es, el daño que tienen, el consumo de MP, etcétera, etcétera. Yo les recomendaré algunos por si les da hueva verlo. Fatal Phantom e Innocent para mí de los mejores porque tienen un rango absurdo de skills y gastan poquísimo MP. Si quieren un poco más de daño a causa de gastar un poco más de MP, escojan a Celestia, está rotísimo en farming y en daño. Y ojo, tengan cuidado porque deben tener una buena PC para no sufrir de lag con este personaje. Y tienen muchos más personajes buenos, pero vean el video que les dije, así ustedes mismos escogen. Si llegaste hasta acá, te recomiendo llegar hasta el final del video porque solo así encontrarás la mejor dungeon para farming ideal solo para ti. Así que sé fuerte, sopórtalo y no te aburras. Una vez escogieron sus personajes, podemos seguir. ¿Qué es mejor farmear, drop o ed? No existe, va a depender de muchos factores. Empecemos con el drop. Ya me creé un personaje. ¿Qué farmeo? Tienes dos opciones, materiales o accesorios. En materiales tienes a las cadenas de Secret Dungeon, les recomiendo ir a Altera o Lanox, son las mejores. También tenemos el farming de Glaciens aquí en 13-4 y las entradas de Perinaum en 15-1. Aquí no les voy a rellenar la cabeza con datos, números, porcentajes, no. Entonces, ¿cuál es la mejor dungeon de todas estas? ¿Qué material debo farmear, mi querido Joss? Pues de esos tres, cualquiera puede ser el mejor. Va a depender de ustedes, del CP y el daño que tengan. De cuánto demoren en limpiar la dungeon, de la estamina y de la facilidad de conseguir un grupo con quienes ir, porque no es lo mismo conseguir o buscar un grupo para Secret Dungeon que buscar uno para 15-1. Obviamente para 15-1 va a ser mucho más difícil. Por eso es que les dije al inicio que no existe la mejor dungeon de farming, todo va a depender de ti. Por ello haremos algo simple, ¿tienen el CP para entrar a esas tres dungeons? Si tu respuesta es que sí, ve a las tres y farméalas durante una hora en Secret Dungeon y vendes todo lo que saques de ahí, cadenas y estos cubitos de aquí. Si quieres, también cuenta el ed, aunque deben de darte muy poco, así que no habrá tanta diferencia. También ve una hora en 13-4 y lo mismo, ve cuánto sacaste durante ese tiempo vendiendo todos los Glacien. Lo mismo en 15-1, ve cuántas entradas obteniste en una hora. Y calcula cuánto sacarías si vendieras todas esas entradas. Una vez lo hiciste, sacarás un resultado, el cual va a ser muy diferente para cada persona que vea este video. ¿Por qué? Porque unos demorarán más, otros menos,
Es simple, es lógica simple. La cuestión es que tú mismo debes buscar el mejor lugar para ti, el que te dé más ed por cada hora. Ya que si yo te dijera, Secret Dungeon es el mejor, farmea cadenas y véndelas. Si yo te dijera eso, te estaría mintiendo. Y cualquiera que te lo diga, te va a estar mintiendo porque cada servidor tiene precios diferentes. Algunos demoran más que otros, otros menos. Es muy difícil predecirlo. Otra cosa, en cualquier lugar que escojas, recibirás Magical Crystal, véndelas o guárdalas para craftear algo que quieras vender o para uso propio. Luego hablaremos más sobre ello. Dijimos que si usas puntos en drop en tu resonancia, podrías farmear materiales o accesorios. Ya hablamos sobre los tres únicos materiales que actualmente se venden más. Y ojo, no hemos hablado sobre los materiales de Void porque actualmente ya no se pueden farmear, al menos en International ONA. Si eres de EU, puedes hacer lo mismo que te dije antes y sacar otro resultado más y compararlo con los demás. Ahora, ¿qué accesorios serían los mejores para vender? Primero déjame darte un consejo. Si escoges farmear materiales, tendrás ed asegurado. Cada hora sacarás el ed que ya calculaste. Pero si decides usar tu drop para farmear accesorios, estás tentando a la suerte. Puedes usar 3 horas de tu tiempo e irte con 0 de ed fácilmente, o también usar 10 minutos e irte con lo que sacarías en 10 horas de farming de materiales. Así que va a depender de ti si quieres meterte en estos asuntos o no. Mi consejo es este, farmea una hora o lo que tú decidas de la dungeon que hayas escogido para materiales, donde saques más ed, y con la estamina sobrante prueba suerte en alguna dungeon que te dé accesorios. Puedes ir 5 o 10 runs en alguna dungeon y luego 5 o 10 runs en otra. Yo hago eso y voy probando suerte, voy aumentando mis probabilidades en cada dungeon, a veces cae algo, a veces no. Y hay algo importante que debes saber, y es que el drop no es tan importante para el farming de accesorios. Con tener 100% de drop te basta, ya que el drop es tan bajo que no ves diferencia alguna entre tener 0% o 500%. Al final termina siendo suerte si te cae o no. Donde el drop sí es importante es para farming de materiales. Ahí al tener más drop, más materiales, lo que significaría más ed. Si vas a farmear materiales, lleva un título de drop, te recomiendo este. La consigues en esta dungeon yendo 100 veces. Lleva la pasiva de drop de guild, si tu guild no la tiene, salte de ahí y vete a otra. Ok, no, pero es importante, así que intenta tenerla. Y por último, esta fuerza de drop, mejórala hasta élite si es posible. Con 2 semanas de Genier subes a élite cualquier fuerza, ya que ahora solo vale 250 materiales el upgradearla. Esa fuerza la consigues en el Board o puedes craftearla con materiales acá en este NPC. La fuerza te dará más drop mientras más CP tengas, así que ojito con eso. Luego, si tienes mucho daño o al menos lo suficiente, puedes crearte una armadura del Rhyanod y compartirla por banca con todos tus personajes que farmen materiales. Puedes usar el Tear que te da 10% de drop, eso en 4 partes serían 40% más de drop. Y ten cuidado, solo hazlo si estás seguro que no vas a demorar mucho más, ya que si no al final terminarás sacando menos ed si demoras más, es algo lógico. No te recomiendo ponerle drop a tu arma usando Mystic Stone, ahí sí creo que perderás mucho daño, pero si tienes un carry en la party, quizá te dé igual, ponte drop hasta en las medias o donde tú quieras, así que te lo dejo a tu decisión. Les dije que el drop no funcionaba en accesorios, ¿verdad? Pero no es tanto así. En accesorios que tienen un alto drop, como el Rhyanod o los de Vanimir, ahí basta con tener 350 o 400% de drop como mínimo, y vas a notar una alta tendencia a que te caigan más accesorios más rápido que otros con menos drop. Les recuerdo que en EU aún no aumentan el drop de accesorios de Vanimir, así que por ahora no pueden testear todo eso, pero para los demás, ahí lo tienen. Bien, los accesorios que más se venden y que son recomendables farmear son estos. Los de Ignia en esta dungeon suelen costar entre 40 hasta 100 millones, va a depender de qué parte es. En el Rhyanod, solo estas tres de aquí las encuentras en estas tres dungeons y suelen valer entre 30 hasta 120 millones. Les recomiendo probar suerte identificando el efecto. Si les sale algo bueno, pueden venderlo más caro. Si les sale al skill damage o stat de crítico o maximice, cuestan más. Este accesorio de armas, si te sale bravery o strange, cuestan más.
Si les sale otro accesorio que no sean estos tres, igual pueden probar a venderlo. En Vanimir, estos tres valen 30 millones y a veces pueden subir hasta 50 o 60 millones. A veces. Y ojo, estoy hablando para International y nada, ya que ahora caen mucho más fácil que antes, a la misma velocidad que caen las del Rianaut inclusive. Para EU tengo entendido que aún no han aumentado el drop, pero valen entre 300 a 400 millones aprox. Al final hay algo de controversia con esto, ya que ahora caen más rápido, pero cuestan menos, así que parece que a las finales termina siendo lo mismo. Hasta podría ser mejor porque te motiva a seguir farmeándolos en vez de estar 8 horas seguidas con el drop antiguo y que no te caiga nada. Pero no sé, al final cada uno tiene su propia opinión sobre esto. En Vanimir, el accesorio más caro actualmente es este, lo encuentras acá y vale entre 100 hasta 150 millones de ETH para International y nada. En Rigomor tenemos a este, lo encuentras acá y vale 300 millones. Y a este, lo encuentras aquí y vale 400 millones. Este accesorio no se puede farmear seguidamente, ya que solo puedes entrar cada cierta hora durante una vez. A no ser que tengas entradas, las cuales valen cachín, cash. Master Roat. En modo normal caen artifacts y estos pergaminos. Los artifacts pueden valer desde 50 millones hasta 3 billones de ETH. Va a depender enteramente del efecto que te salga. Para saber qué tan bueno es tu efecto, te basta con checar Board y comparar. Simple, checar Board y comparar, checar Board y comparar y lo tienes. Y esto se los digo porque los precios suben y bajan, así que lo mejor que puedes hacer es eso, checar Board y comparar, checar Board y comparar. En modo Hell puedes obtener mayor chance de obtener estos accesorios o Forces Élites o Únicas. Estas 5 dungeons son las únicas que debes de farmear, son las únicas donde caen los accesorios más caros. Valen entre 200 hasta 350 millones. Les recuerdo que el drop es muy bajo para estos accesorios. En un mes de farming te pueden caer en un modo normal entre 15 o 10 artifacts, pero quizá ningún accesorio, por ello es que el drop es muy bajo. Pero al farmear modo normal o gel consigues estos materiales con los cuales puedes craftear los accesorios estos de aquí y venderlos. De hecho, hay misiones diarias y semanales por cuenta que te dan más materiales, lo que hace muy fácil craftearlos en esta NPC. En cuanto a forces, la mayoría son de PvP, así que valen muy poco, pero este de aquí se puede vender a buen precio. Mad Paradox y Dominator son los únicos que lo necesitan, al menos con mayor importancia. Eso sí, demora en venderse, uff, demasiado. En Peruinao, este vale 300 millones, lo encuentras aquí. Este vale 1 billón, lo encuentras aquí. Y el último lo encuentras aquí. Vale entre 1,5 a 2 billones de ETH. Estos dos no puedes farmearlos muchas veces, ya que solo puedes ir una vez al día. Las demás veces te van a pedir entradas. Y listo, hemos acabado con todo lo que puedes farmear con drop, ya sean materiales y accesorios. Yo te vuelvo a recomendar lo mismo, asegúrate farmeando tus materiales y con la estamina sobrante prueba suerte donde quieras. Tienes muchos lugares donde farmear accesorios, muchos lugares de donde escoger. Ahora les mostraré ciertas estrategias, aunque son muy básicas, claro, pero para los que no lo sepan. Con todos los personajes que tengan, hagan sus misiones diarias en Riumor. Hagan una run en Grotto, siempre hay carries en Party List para Grotto, y hagan las otras 4 aquí. De esta manera, prueba suerte en dos dungeons con accesorios muy caros. Si te sale, bien. Si no te sale, pues igual solo hiciste tus diarias, al final no pierdes nada, pero aumentas tus probabilidades de ganar muchísimo ETH. Segundo tip, si vas a farmear este accesorio en 15-1, de paso puedes sacar entradas, las cuales cuestan muy caras, así que sería un 2x1. Y el último tip, mientras farmeas tu título de drop, te van a caer muchas veces este accesorio, valen más de 50 millones, así que sería 2x1, título y accesorio. Así te incentivas un poco más a sacarle el título a muchos personajes que tengas con drop, mientras vas ganando ETH con estos accesorios. Y ya que hemos hablado de diarias, les recomiendo hacer diarias con todos sus personajes. Es un farming pasivo y muy fácil. Diarias de Rigomor, ya les dije dónde, así juntan estas amatistas y luego pueden craftear partes de Rigomor y venderlas. Hasta pueden probar suerte reforjándolas y venderlas mucho más caro. De paso sacan Glacians, Magical Crystals y algún accesorio que pueda caerles. La cuestión es que al hacer diarias con muchos personajes, con el tiempo, imagínate un mes,
Juntas los materiales de todos tus personajes y ves que al venderlas vas a sacar muchísimo ETH. Diarias de Heroic, aquí también vas a acumular estos materiales. En un mes crafteas estos dos marditos de aquí y los vendes. Las azules valen entre 10 a 15 millones y las de color rojo entre 50 a 80 millones. Y mientras haces diarias, te pueden caer martillitos así al azar y serían 80 millones así de fácil. Y también al hacer las diarias y semanales, te dan estos ítems con los cuales puedes mejorar estas piedras, las cuales las crafteas acá. Las vendes suelen valer 3 millones cada una. Y las de Master Road, ya les expliqué antes, juntan muchos materiales, craftean estos accesorios y a venderlos. Recuerden algo, estos accesorios necesitan sellos dorados para venderlos, o compran o esperan eventos donde regalen estos sellos. En resumen, diarias de Heroic, de Rigomor y de Master Road son los principales. Juntan materiales durante un mes y venden un montón de cosas. En serio, me lo van a agradecer porque van a sacar muchísimo ETH. Y hablando de diarias, recordé las semanales. Aquí tenemos a Henir. También recomiendo hacer con todos los personajes posibles. Henir es ETH extra y solo es ir una vez a la semana durante 5 minutos para modo normal. Y si tienes daño, ve por el modo challenge. Yo recomiendo vender estas dos forces con los materiales o upgradear esta force, la cual la puedes comprar en Board, y la upgradeas aquí a rareza única y la vendes mucho más cara. Eso sí, recuerda que vas a necesitar sello dorado para venderlo. Otra vez tú tendrás que ver cuál te conviene vender, si la upgradeas y la sellas o vendes la que no necesita sello. Eso ya va a depender de ti y de tu servidor. Hereda. El famoso y lindo Hereda del que muchos hablan. Farmear Hereda es donde más dinero he sacado. Los materiales puedes usarlo para upgradear estos dos accesorios, los cuales consigues en la tienda de Kachin o en Board por ETH. La upgradeas aquí y puedes venderla entre 1,2 hasta 1,7 billones. Esto va a depender de tu servidor, así que los precios bajan y suben. He escuchado que en nada suelen valer 700, 800 millones, así que más o menos ve si te sale a cuenta o no. Eso también, tienes que saber cuándo venderlo porque hay veces que suben su precio mucho más. Sobre todo cuando no hay eventos donde regalen sellos dorados, ahí los precios suben demasiado. Además, deberás buscar alguna guild que active Hereda o saber a qué hora se activan en tu servidor, porque no es que se active todo el día ni todos los días, tiene horarios específicos. Si no fuera así, no costaría tan caro, así que se los dejo de tarea. Buscar los horarios en los que se activa Hereda. Otra cosa buena es que es la única dungeon de donde puedes farmear sin tener nada de estamina. Eso sí, si tienes estamina, te la va a bajar, pero poquito, poquito, poquita estamina. Pero si tienes 0% de estamina, igual te va a dejar entrar. Es algo raro, pero bueno. Farming the Right, para los que les encanta soportear y para los que les encanta carrear. Pues puedes farmear flamas con tus personajes supports o HDPS en la raid de Rosso o en la de Verte, va a depender de si tienes el daño o CP necesario. Si puedes farmear Verte, los tickets de reset cuestan entre. ¿Dije bien reset? Reset. Ticket de reset cuestan entre 500 a 700 millones de ETH. Hace días hicieron unos cambios en Rosso, acá les diré qué es lo que actualmente te conviene vender. Con estas flamas, lo más caro a vender serían las Giant. Sí, ahora con la nueva act tú puedes obtenerlas mediante flamas. Y también puedes vender al mismo precio estas dos pociones de aquí, así que tienes dos opciones a escoger. Lo segundo más caro son estos elixires de adaptation y las Mystic Stone. Color, pues el que veas más caro. Y lo más barato son los tickets de reset, ya que hoy en día regalan uno cada semana por personaje, así que sus precios están bajando y bajando cada día. Y mientras farmeas raid, te caerán cristales, hoy en día caen muchos. ¿Qué vender con los cristales? Lo más rentable sería vender piedras giant o las de colores. Si juntas 30 cristales, puedes sacar hasta 450 millones. Yo creo que es mejor que tener cristales sin usar, ¿verdad? Así que gracias por este cambio, Elsword. Lo necesitábamos. Y terminemos con el farming de ETH. ¿Recuerdan que le pusieron resonancia en ETH a un personaje, verdad? Espero que no se hayan olvidado de eso, porque ahora lo vamos a usar. Antes de empezar, deben fulear lo máximo posible el ETH que ganen.
Para ello es importante esta pasiva de guild, te da 10%, ya saben, si su guild no les da esta pasiva, váyanse de ahí, no hagan eso. La synergy de Devi te da 7%, esta no la recomiendo tanto si es un personaje secundario, pero si es tu main y siempre tienes activada la synergy, adelante. Este título te da 10%, la sacas aquí. Costume promocional la consigues en Boar o abriendo Iceburner y dura 7 días, así que depende de ti si te sale rentable o no, va a depender de tu servidor. Los accesorios Golden no te los recomiendo, cuestan mucho, pero igual te los digo, te dan 10% y 15% si los subgradeas. Y el banner de Guild, este es un tema muy complicado, pero te puede dar hasta 10% más. Tampoco te lo recomiendo y casi ninguna guild lo usa, pero si encuentras alguna, adelante. Una vez tengas todos esos porcentajes extras, podrás ganar mucho más set. ¿Dónde recomiendo farmear Ed? Otra vez lo mismo que antes, ve una hora Void, ve una hora Secret Dungeon y ve una hora Adebrian, y ve cuánto obtienes de cada una, ya que solo esas tres son las dungeons donde más recomiendo farmear Ed. En algunas vas a demorar más que en otras menos, ese es el problema y por qué para todos no es lo mismo, algunos van a sacar más set en una que en otra. Y hoy en día todavía hay algunos que piensan que Debrian es donde más Ed se saca, pero no es del todo cierto. Solo ven que te dan muchísimo Ed por dungeon, pero si demoras más de 5 minutos, ¿de qué te sirve? ¿Debrian te da más Ed? Sí, pero si demoras alrededor de los 3 minutos. Si demoras más, no te sale rentable. Por eso tú mismo debes ir y farmearlo y sacar tu propia conclusión, ya que Debrian necesita mucho daño y un personaje que limpie mucho para obtener esos 3 minutos. Lo otro, Void consume mucha estamina, tanto así que quizá no te aguante el farming de una hora. Si no te aguanta, haz el test farmeando media hora y luego multiplicas por 2 lo que te salga para así compararlo con las demás. Una vez tengas los resultados de una hora con tus personajes de farming, compara los de Ed con los de Drop y ve dónde obtuviste más Ed durante una hora. Y listo, habrás encontrado la mejor o las dos mejores dungeon, en caso exista empate, donde sacarás la mayor cantidad de Ed y solo para ti. A cada persona le va a salir un resultado totalmente diferente. De hecho, me gustaría que hagamos algo. Una vez hayas obtenido el resultado de la dungeon o dungeons donde sacarás más Ed, escríbemelo en los comentarios, así comparamos entre todos qué le salió a cada uno. Otra cosa, una vez sepas la dungeon donde sacas más Ed, ve si fue con el personaje de Ed o con el de Drop. Si fue con el de Ed, créate más personajes así con resonancia en Ed. Si fue con el de Drop, lo mismo. Y antes de acabar les daré un último tip. Cuando existen eventos de Drop por 2, solo en estos eventos el Ed que obtienes se multiplica demasiado. Tanto así que cuando vas a Secret Dungeon puedes sacar entre 5 a 6 millones de Ed por run si te aparece el modo luto y lo activas. Este solo aparece al azar si hay dos en la party como mínimo. Además de las grandes cantidades de cadenas que tendrás, este farming te puede ayudar muchísimo. Por eso es importante tener, sea, como mínimo, un personaje con resonancia en Ed. Y cuando tengas más resonancia, puedes agregarle drop. Y también hay otro tip. Cuando hay eventos de estamina limitada y de drop por 2 en Void, puedes usar un personaje con resonancia en Ed y spamear Void para obtener mucho más Ed, ya que al tener drop por 2 en Void vas a sacar más Ed que de costumbre, además que ahí da igual si no tienes resonancia en drop, ya que en International y en Na ya no se puede obtener ningún material de ahí, solamente caen armas. Una vez farmes Secret Dungeon con evento de drop por 2 y Void con drop por 2 y estamina ilimitada, los dos durante una hora, pues lo mismo, ve cuánto sacas en una hora y si sacas más Ed que lo que ya sacabas antes, pues ahí tienes otra opción de farming, al menos para cuando se activen estos eventos. Y ya para acabar, hagamos un resumen bien organizado para que no te pierdas, porque he dicho tantas pero tantas cosas que tu mente seguramente debe estar dando vueltas y vueltas. Bien, te recomiendo primero hacer siempre tus diarias de Reomor, de Heroic y de Master Roat, tus semanales de Genir, tu farming de materiales o de Ed, lo que te haya salido mejor, y con la estamina sobrante probar suerte con farming de accesorios. Todo hazlo en ese orden, en el orden en que dije todas esas cosas. Una vez te quedes sin estamina,
puedes probar Hereda, ya que ahí no te pide estamina en caso tengas 0%. Luego, esto es opcional, hay farmings en Rosso o en Verte, los cuales te recomiendo hacer todos los miércoles, ya que solo ese día se crean muchísimas partes, así que te sale muy rentable. Eso en caso tengas algún HDPS o personajes supports con los cuales puedes ir muchísimas veces y sacar muchísimas flamas. Lo siguiente, cuando hayan eventos de drop por 2, prueba si te renta ir a Secret Dungeon, y si hay estamina limitada de drop por 2 en Void, prueba si te renta ir a Void a por it. Si tienes mucho CP, haz tus diarias de 15-3 y 15-4, así tienes chances de un posible accesorio, el cual sabes que cuesta muy pero muy caro. Y yo creo que esto sería todo, esta es la mejor organización de farming que puedes tener. Si sigues todo este recorrido paso a paso tal y como te lo dije, al mes vas a sacar mucha cantidad de ETH, al final va a depender de ti si seguir mis consejos o no. Y bueno, hemos acabado por hoy, espero que les haya gustado mi guía actualizada y mejorada y que les sirva muchísimo. No creo que tantos hayan llegado hasta aquí, pero si es así, comenta. También revienten a likes el video, solo así sabré que realmente les gustó, sabré que realmente valió la pena hacer todo esto. Compartan el video, suscríbanse y esta vez no hay saludos, ¿por qué? Porque no quiero. Y esto es todo, no se olviden de sonreír y nos estamos viendo pronto. Bye bye. A mí me alcoholé, a mí me gatti gatti.